Si te causa curiosidad saber cuánto puede llegar a costar la canasta básica de una familia de dos personas, este es el video. Así que voy a dar una vueltita por el supermercado. En días recientes y subí un video sobre dando un paseo en el supermercado, específicamente en Walmart, para ver cuánto costaban los alimentos, góndola por góndola, viendo a ver cuánto cuesta, para que ustedes puedan comparar. Y para que vieran la variedad de cosas que hay aquí en los supermercados en Puerto Rico, específicamente en ese video en Walmart. Pero hoy voy a hacer la compra para un hogar de dos personas y dije, déjame ver, porque no es lo mismo ver los precios uno por uno, pasillo por pasillo, a que ellos sepan cuánto cuesta la canasta básica, cuánto cuesta literalmente una compra hacerla aquí en Puerto Rico. Así que si estás listo para este video, quédate hasta el final porque te voy a estar enseñando el recibo de cuánto salió la compra. Así que no me queda decir más nada que vamos para encima. Bueno, nos estamos bajando aquí. Este es uno de los supermercados, por lo menos puertorriqueños, más económicos que hay. Nosotros hemos ido a Walmart a hacer videitos como esto, pero ahí nos tocó venir aquí, Econo. Así que vamos a darle a ver cuánto nos sale la canasta básica en Puerto Rico. Vamos a darle. Los guineos maduros a unos 18 la libra, vamos a ver cuál cogemos por ahí. Hago un racimito así más o menos, que tienen como casi 3 libras. Los metemos por ahí, vamos a coger una bolsita. Eso lo acomodamos ahora. Con una mano no puedo. Entonces, aquí las frutas son bien caras. Por lo menos aquí era 1,99 de la libra, 1,79 de la libra, 1,59 de la libra. De fruta no vamos a coger nada. Esta comprita que estamos haciendo es para mi mamá. Ella no come mucha fruta. O sea, come, pero no me pidió mucha fruta. Así que vamos a ver la que ha ido. Y yo, cebolla. Vamos a buscar cebolla por ahí, zanahoria también. Mira, las zanahorias están un paquete de una libra a 5 por 5 libras. Pero vamos a llevarle este paquetito que está a 3,50. Este pasillito, pimiento. Pimiento está a 2,20 de la libra, 2,29 de la libra. Pero eso con uno, estamos bien. Casi $2 este pimiento verde. Y la cebolla. La cebolla lila está en 2,99 un paquete. La blanca en 4,49, pero vamos a coger la amarilla que está en 1,18. Vamos a ver qué paquetito se ve más bonito. Y eso lo llevamos aquí. Yo creo que no vamos a llevar vianda, pero le voy a enseñar las viandas.
es lo que hay. Mira, aquí hay la yuca, está en 68 centavos. Esta entiendo que es malanga. La malanga está en 68 centavos la libra. La batata. Esta no es la lila, digo, la mamella, esta es la regular. La yautía lila está en unos 75, esta es yautía. El ñame en 68 centavos. Y la batata mamella en 68 centavos la libra. Aquí está el jengibre y el chayote. 89 centavos. Vamos a coger por lo menos. Por lo menos 4. Lo acomodamos ahora con. Ponemos en una bolsita. No puede faltar, hermano, pero es tan caro como centella. Voy a coger uno. Porque, como le digo, no puede faltar. Y además en la calle, si los venden. Ya acabo de comprar uno en la calle y me salen $4. O sea, los vendedores de la calle. Aquí está en $2.99, voy a coger uno. Pero está brutal de caro. Qué bregal. El oro verde se está convirtiendo en oro, de verdad. Real. Lo que le dicen el oro verde realmente se está convirtiendo en oro. Es lo que es pagar por un aguacate $3 y $4 en la calle. Pero es como, yo no sé si lo he explicado en otros videos, que como nosotros somos una isla, todo es importado. So, ahí es que le suben el precio de Santo Domingo, de Costa Rica, de par de sitios. Y ahí es que mere. Sube el precio como tal. Vamos a ver. A jamonilla. Voy a cogerle dos jamonillas. Están a $2.99. Y salchicha, que están a 58 centavos. Por favor, si no son carmela, no cojan jamonilla. Digo, salchicha, porque son estas o son estas. Dios mío, yo no puedo coger esto con una mano. O sea que si no son de esta marca, donde sale la doñita, mejor no cojan nada. Pueden decirme en los comentarios, el que sepa, pero por ahorrarse unos centavitos no van a coger la salchicha de la marca del supermercado. Para otro tipo de cosas, pues puedes hacerlo, pero para las salchichas como tal, eso no es permitido nunca. Era la sopita Maruchan, 2x1. Vamos aquí a los arroces. Voy a buscar el carrito que lo dejé aquí afuera. Vamos a ponerlo aquí. Este, como está esto en bolsita ya. Imagínense, con una mano no podía. Voy a buscar el arroz. Vamos a buscar el arrocito, 2x5. Esto está 2x4. Vamos a llevarnos esto a 2x4. O sea, $2. Un paquetito de arroz. Las habichuelitas están a 85 centavos. Estas aquí las venden más o menos a ese precio. 85 centavos por cada lata. Habichuelas pinto, habichuelas negras, habichuelas blancas, habichuelas coloradas, habichuelas coloradas más pequeñas, garbanzo. Pero eso no nos vamos a llevarlo. Y hasta ahora llevamos esto. Vamos a ver cómo nos va. Cosas específicas, pues las pide allá atrás. Me coge un numerito ahí y pide algo. Pero normalmente están las cosas afuera. Vamos a ver qué vamos a buscar por aquí.
Vamos a buscar carne molida. $2.71, un paquetito. Vamos a poner un paquetito pequeño de eso. De $2.71. Y ahora este de Pepper Steak. ¿Ves que todo viene? Ahora este viene desde Costa Rica. $4.75. Vamos a coger estos dos paquetitos de carne. Después buscamos otro tipo de esto, vamos a ver qué es lo que hay. Aquí no hace falta nada, pero les puedo decir dos por tres dólares los chips voy al día. Ah, mira, esto sí la... ella las utiliza. Las papas... ya vienen ya en polvo, $4.59 este paquetito. Viene un montón de paquetitos diferentes, a 2x5, 2x5 estos paquetitos que es para solo una usada. Estos están a 2x6 de la marca Econo, pero vamos a comprarle esta marca que estamos más seguros. Ah, no, andar divariando en cuestión de sabores. Vamos a ver qué hay por aquí que le podamos enseñar, a ver. Creo que no hace falta más nada, pero... vamos a ver qué podemos enseñarle. Ahora aquí están las pastas. A 5 por 5 dólares. Este es un paquetito bastante grande. A 3 por 5. A 4 por 5, los diferentes dos de variedades. Aceite de oliva, ya me pidió, mira, aceite de oliva ahí. Vamos a ver, estoy chequeando una lista, mira, me mandan una listita así y yo cojo y chequeo rápido. Yo creo que eso está bien. El aceite de oliva, vamos a coger este que está en $3.39. Aceite de oliva. Nos vamos por ir para abajo, mira, platos plásticos también. Eso es para no fregar. Vamos a coger tres paquetitos. Vamos a coger cuatro. Por eso de que. 88 centavos. Aquí, mira, venden de todas estas cositas, arroceras. Platos también, pero no andamos en esa, andamos en una comprita básica, normalita. Vamos a ver cuánto se ve en esto, a ver si realmente está caro, porque he visto mucha gente que se queja de que las cosas en el supermercado están caras. Pues hoy yo te voy a enseñar, hay un video por aquí que está corriendo que yo le subí que es de los precios en el supermercado, que era de todo como tal. Pero quise hacerle este para que supieran cuánto es que se va en sí en una canasta básica. Porque los precios, pues, eso está cool y qué bueno que lo sepan. Pero, mano, a lo mejor tú no coges todo eso. A lo mejor te puedes identificar con lo que estoy cogiendo hoy o más o menos puedes sacar el precio de cuánto se puede ir en una comprita. Obviamente no es una comprita, es una compra para dos personas nada más. Pero más o menos tú te puedes dejar llevar. Mira, aquí tenemos las salsas de las pastas, 3x5. Que son bastante buenas. El ragú, marcas regulares, ragú, prego. Siempre hay marcas de estas, de las mismas del supermercado. De las marcas del supermercado, están las enlatadas. Pues más o menos, tú te puedes dejar llevar por eso. Ahorita había cogido aceite de oliva y no era de oliva, era de este. Y mira en cuánto puede estar, $8.28. Aceite de maíz. Aceite de maíz canola. Vamos a ver si es maíz, si es de maíz. O sea que pueden ver el precio, $8.28. Un galoncito de aceite de maíz. Vamos a ver dónde deja el carrito.
De aquí no necesito coger nada. Pero este pasillo es de jabones. Los jabones más normales que se pueden utilizar aquí. El Protex 798. El Dove, son 6 barritas por 7.48. La comida de bebé. Los Pampers, los Chops. Uno de los Pampers en $14. Las toallas sanitarias, los Pampers para adultos. Papel de baño que está en $7.99. Los detergentes, ahora pueden ver un detergente en $8.98. $10.98, todo depende de la marca. Mira, esta marca es la de aquí, $3.29. A lo mejor este te lava la ropa y te la deja igual, no te le quita el olor. ¿Quién sabe? Solo el que lo ha comprado y lo ha utilizado. Hay veces que recuerden que no todo lo económico, o sea, es bueno, pero no todo lo caro tampoco es bueno, o sea que es irrelevante. Ah, mira, no lo había enseñado esto. Mira, aquí venden lengua de vaca, $4.38. Esas son cosas que realmente aquí no se comen tanto. Quizás las personas mayores, o de verdad que no tengo idea. Pero son cosas que normalmente no es que se comen. Un plato regular de un boricua no es normal que haya una lengua de vaca. Era la leche. La leche materna. Vamos a ver en cuánto están las leches. Ahora estas están en 1.83. Estas leches se pueden quedar afuera de la nevera. Cuando se abran, pues las metes dentro de la nevera. Pero mientras tanto, las puedes utilizar. Vamos a llevar, mira, 2.19 esta. Y 1.83 aquella. Vamos a chequear en la listita a ver cuántas es que hay que llevar y bregar la situación. Ahora ya quiere 10. Mucho café que se bebe con leche en casa de mi mamá. Vamos a ver, vamos a echar 10. Bueno, vamos a ver cómo aquí. Vamos a poner las 10 por acá. Claro está, depende de la leche que se vea en tu casa, pues ya sabes cuánto debes de gastar, tan $2 cada. Se me fue esto de aquí. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que lo bueno de utilizar esa leche es que pues la puedes comprar todas de un cantazo, porque ustedes saben que la leche fresca, si no se utiliza en el mismo día o un día después, tiene fecha de vencimiento. Esta, pues mientras no se abra, pues no tiene fecha de vencimiento. Esas son de las cosas buenas. Así que eso tiene sus beneficios. Vamos por ahí. Bueno, yo no sé qué le pasó a la cámara esta que no se estaba grabando, pero mira, adicional a lo que estaba poniendo ahorita, puse este pan que costó $3.50. Me he pedido también unos tender, que son estos pollitos chiquitos que estaban en $6.50, cogí dos. Y cogí 4 cartones de huevo que estaban en $3.50 cada uno. So, vamos por ahí a ver qué es la que hay. No sé qué le estaba pasando a esto, que no estaba grabando. Pero mira, los huevitos los cogí de ahí. Está diciendo que hay huevitos en $3.50, pero hay huevitos en $4, hay huevitos en $5, hay huevitos en $7. Hay diferentes variedades. Y hay supermercados que están hasta más caros, seguro. Vamos a chequear el bacon. Que el bacon está en $3.50, la marca de aquí. Pero la veo como con mucha grasa. Digo, normalmente el bacon es con grasa. La mira, esta se ve bonita. Esta se ve, ver la diferencia. Esta se ve regada y esta se ve bonita. Ah, porque es premium. Ah, bueno, es que esto es low sodium. Qué sé yo, pero esto se ve bonito. $3.50. Vamos a darle.
Yo tengo que estar pendiente de esta cámara a ver si no se apaga. Una cámara nueva, mano, una inversión ahí. No, yo creo que fue que le puse en foto. La puse en foto y ahí quedó. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a buscar los huevos, los quesos ahora, quesos picaditos, esos como de pizza. A ver cómo va esto. Ahora, mira, aquí tengo los huevos de sándwiches a 2 por $5, 2 por $6, 3.79. De eso no vamos a coger nada. Vamos a coger de esto. Vamos a ver si se ve esto bien desde acá, a ver si la pongo por aquí. Esto se ve nítido, ¿verdad? ¿No? Deja de joder, sin intro, deja de joder. Mira, a 2x4. Yo creo que esto, vamos a coger de esto, que son boricua mix, que queso de bola, mozzarella, queso de papa. Vamos a coger dos de esto. Y... y dos mozzarella para que se jalte de queso por para abajo. Casi siempre se rellena. Esto es una comprita que puede durar dos semanas, tres semanas. A lo mejor puede durar todo el mes, depende de lo que se compre, pero siempre hay que, tú sabes, que rellenar, que comprar sus dos o tres encarguitos al mes. Por eso de que... Mire por aquí, te estoy pasando por las leches frescas, voy a enseñarle aquí un momentito. La leche fresca. La diferencia es bastante, $3.97. Probablemente sabe mejor, no sé, a mí yo no tomo mucha leche, así sola. $3.97 la leche fresca. Y el galón, en 6.97 el galón. Díganme ustedes si esto está caro o no está caro. $7 un galón de leche. Ay, Virgen Santa. Vamos a ver por acá. Que nos pidió juguito también. Ella le gusta mucho el Tres Monjitas. Y el Tres Monjitas está 2x4. Nos pidió tres huevos. Estoy pensando, todavía los huevos me tienen traumado. Tres jugos. Vamos a ver. Estos son jugos Tres Monjitas. Vamos a verle de kiwi strawberry. De fruit punch. Y de acerola, vamos a coger esos juguitos. De parcha no, porque me le baja la presión. Y ya que... Así que vamos a darle, coño, este carrito... Se ve nítido. Yo creo que estamos ya ahí a la recta final. Estamos... Ay, señor. Espérate, no te me vaya. Estamos ahí en la recta final. Yo creo que faltan dos o tres cositas. Yo cojo siempre la lista y saco de todo. O sea que voy pasando y cojo ahí. Al final de la... Que tengo todo lo que yo creo que está, pues hago un chequeito de todas las cosas. Obviamente. No las marco porque pues me acuerdo de las cosas que cogí. Pero me falta el café, me falta café, me falta el agua, las bolsas de basura y una salsa. Café, agua. Son cosas buenas porque el café, son mucha gente que bebe café. Ah, pero el café aquí se pide en la caja. Al parecer se lo roban. Pero eso se pide allí en la caja. Vamos a buscar las botellitas de agua. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, vamos a ver. Una cajita de agua está en 2x6. Me llevé dos cajitas de agua. Los galones están a
a $1 cada galón. Esto puede estar a 1.69, depende de la marca como tal. Esta marca está, bueno, es que esto yo creo que son las cajas, 6 galones por $7. Pero seguimos por ir para abajo. Vamos a darle, que nos falta todavía el café. Y una salsita ahí que me pidió. Ay, Dios mío, todo, este carrito está pesado ya. Espero que me dé con lo que traje. Yo traje como $60. ¿Ustedes creen que esto se va con $60? ¿Qué ustedes dicen? Yo creo que da. Yo creo que da con $60. Bueno, otra vez estamos aquí. Esta es la salsita que ella quería. Vamos a ver dónde están. Esta es, pero ya aquí 2x4. Ya después de aquí, ahora sí que nos vamos. Nos falta es el café. El café lo pedimos en la caja, como les dije, que parece que se lo roban aquí. Hay que tenerlo como los cigarrillos que se piden en la caja. Aquí, exacto, los cigarrillos, los cafés. En algunos supermercados, porque hay algunos supermercados que están fuera. Hay una área de pagar que uno mismo paga, pero yo creo que está comprita, ¿no? Uno solo ahí, un struggle, no hay que. Que lo hagan las muchachas, que lo saben hacer. Bueno, yo espero que no se me haya quedado nada. Vuelvo y les digo en los comentarios, díganme qué cositas de aquí ustedes no comprarían. O qué cosas hacen falta. El señor de al lado anda con una musiquita, con el celular. Que él está gozando mientras se la compra. Muchas gracias. Me dan un buen día. Bueno. Ay, Dios mío, esto pesa. Yo creo que no dio los $60. Pero voy a decir rapidito. Pero eso es mentira, eso que ya tira ya. ¿Cuánto fue lo que nos salió? La comprita. Yo sé que si no, caramba, no te me muevas. Yo sé que si nos llegan a cobrar el papel de recibo. Si nos llegan a cobrar el papel de recibo, nos jodemos. Vamos para el carro, porque es que esto está cabrón. Aquí es una suerte que tú consigas un supermercado, un carrito bien bueno. Siempre tiene la goma jodida. Siempre están como medio malucos. Pero, darle gracias a Dios que estamos vivos. Olvídate los carritos. Ay, señor. Vamos a abrir esto. Estamos aquí. Ahora vamos a ver cuánto fue que se nos fue en esta comprita. Si me llegan a cobrar el recibo, yo creo que no me daba. Obviamente con los $60 no me dio. Eso era una falacia. Eso era imposible. Pero mira, si nos llegan a cobrar el ticket. Era, vamos a ver cómo se ve por ahí, ¿verdad? Si nos llegan a cobrar el ticket, que me llega desde la cabeza hasta la cintura, no nos hubiese dado ni con lo que traíamos. ¡Ay! Pero vamos a chequear ahora cuánto fue que se nos fue en esta mini compra de una canasta básica. Mire lo que tenemos por ahí. El baúl está bastante lleno. El baúl está bastante lleno, vamos a ver si cierra. Cerró. Mi gente siempre. Bueno, déjame cerrar esto porque ahí sí que se llevan la compra con tu carro.
Pero yo no sé si ustedes tienen esta manera de ser, esta educación, no sé, lo que me enseñó mi mamá, de llevar los carritos siempre a donde tú los cogiste. Porque esas personas que recogen carros en los supermercados sí están para recoger carros, pero si usted cogió algo en un sitio, es deber de uno y se ve bien bonito. Usted irlo a poner en donde está. Así que un dato y aprendan eso. A ver si las cosas buenas se pegan. Yo no soy perfecto, pero trato de dar lo mejor de mí. Así que vamos a ver por acá. En esta compra se nos fueron $137. $137, que para usted quizás a lo mejor hubiese sido un poquito menos, o hubiese sido un poquito más, depende de las cosas que usted hubiese cogido. Pero cuéntenme abajo en los comentarios, como les dije y les he dicho en todo este video, qué cosas de ahí a lo mejor ustedes vieron innecesarias. Caramba, se me fue. Innecesarias. O qué cosas de ahí a lo mejor ustedes hubiesen dicho. Contra, yo creo que a mí, en mi plata, en mi compra básica, canasta básica, se me hubieron ido un poco más, porque yo hubiese querido esto, esto. Recuerden que hay gente que compra con flake, que compra más jugo, refresco. Esto es una canasta básica para dos personas. Recuerden, dos personas. $137. Yo creo que está bastante bien, ¿verdad? Es como les dije siempre, se rellenan cosas, que cuando tú vienes a ver a fin de mes, claramente no son $137. Pero usted puede saber más o menos, si usted hace esa compra dos veces al mes, son $320. No, 260. Las matemáticas yo se las dejo a ustedes. 137 por 2. Menos de $300, 280 por ahí. So que, ¿qué ustedes creen? Bueno, malo. Los leo en los comentarios. Nos vemos ahorita y vamos pa' encima.